Hola, estimados amigos oyentes. Bienvenidos a la continuación de la lectura del libro La realidad del ser, el cuarto camino de Gurdjieff, por Janel Salzman. Episodio 10. La observación de sí. Si quiero comprenderme, ante todo necesito una mente capaz de observar sin alterar nada. Eso requiere mi plena atención. Y esa observación aparece cuando hay una necesidad real de conocer. Cuando la mente lo rechaza todo para observar. Nunca me observo en acción. Nunca me veo funcionar mecánicamente ni me doy cuenta de que es así como quiero funcionar. Necesito convencerme de las desviaciones, de las experiencias y del saber que me impiden observarme. Esa clase de observación es el principio del conocimiento de sí. Quiero tratar de pensar, de sentir cada pensamiento o cada emoción en mí, pero mi atención divaga por todas partes. El pensamiento no se completa. Las emociones no se acaban. Oscilan de un objeto a otro, como un esclavo, empujadas a veces hacia allá y a veces hacia acá. Si no puedo desacelerar el movimiento, no puedo descubrir el sentido profundo de esos pensamientos o de esas emociones. Es necesario que el movimiento se haga más lento. ¿Cómo hacer esto? La desaceleración no puede ser impuesta. Eso crearía conflictos. Una imposición anula el esfuerzo. Sin embargo, el hecho mismo de aparecer para ver desacelera la reacción. El movimiento de las emociones se hace más lento. Cuando la atención se vacía de toda imagen, palabra o saber, un pequeño instante ocurre antes de que aparezca la reacción bajo la forma de pensamiento o emoción. Y entonces puedo verlos aparecer, verlos de tal manera que conozca su realidad. Como mi único interés es ver, no detengo los hechos que se producen y su contenido profundo me es revelado. Estoy delante de un hecho. Por primera vez comprendo lo que es un hecho, algo que no puedo cambiar, que no puedo evitar, algo que es. Aquí está lo real. La verdad se vuelve todopoderosa para mí. Un estado de atención es un estado en el cual todo saber se ha detenido. Y solo existe la búsqueda. ¿Cómo puedo conocer algo viviente? Siguiéndolo. Para conocer el yo, debo seguirlo. Gurdjieff muestra la necesidad de la observación de sí, pero esta práctica muchas veces ha sido mal comprendida. De ordinario, cuando observo, hay un centro desde donde se realiza la observación y mi mente proyecta la idea de observar. Pero la idea no es la observación. Ver no es una idea. El acto de ver es una experiencia. Yo no fijo mi mente sobre un objeto. El objeto soy yo, viviente, un ser que necesita ser reconocido para vivir. No es un punto fijo que mira a otro.
es un acto total, una experiencia que solo se puede realizar cuando no hay separación entre lo que ve y lo que es visto. No hay un centro desde donde se hace la observación. Hay un sentimiento de un tipo especial, un deseo de conocer, un afecto que envuelve todo lo que veo y no deja de interesarse por nada. Necesito ver. Cuando comienzo a ver, comienzo a amar lo que veo. Estoy en contacto con lo que veo, intensamente, completamente. Ese conocimiento es el resultado de esta nueva condición. Despierto a lo que soy y toco la fuente del verdadero amor, una cualidad del ser. La verdad de lo que soy solo puede ser vista por una inteligencia en mí, una energía fina que ve. Debe haber una relación muy precisa entre el pensamiento habitual y esa visión. Una debe someterse a la otra. De otra manera, uno es tomado por el material del pensamiento. No puede haber ninguna contradicción, por pequeña que sea, en mí mismo. De lo contrario, no puedo ver. Una contradicción quiere decir, por un lado, la necesidad de conocer lo que soy y por otro, una cabeza que funciona sola para ella misma, una emoción que trabaja sola para ella misma y tensiones que me separan de una sensación. ¿Voy a tratar de cambiar mi estado porque ayer tuve uno mejor? ¿O bien, en esta oscuridad, y porque lo siento, la necesidad de claridad, de visión, se hace sentir? Si siento la necesidad de ver, un sentimiento es completamente diferente. Poco a poco, las tensiones disminuyen por sí solas. Me abro a esa energía sin buscar alcanzar resultados. Debe haber una fuerza que el cuerpo perciba. De lo contrario, él no se abrirá. La energía se libera y aparece una realidad interior. Ya no hay contradicción. Yo veo. Solo veo. Observarse sin conflicto es como seguir un torrente, con una mirada que se anticipa al agua que se precipita, ver el movimiento de cada pequeña ola. Uno no tiene tiempo de formular, de nombrar, de juzgar. Ya no hay pensamiento. Mi cerebro se vuelve muy tranquilo, muy sensible, muy vivo. Pero tranquilo. Puede ver sin distorsión. La observación silenciosa hace nacer la comprensión. Pero esa verdad debe ser vista. El orden nace de la comprensión de lo que es el desorden. Esa posibilidad de ser a la vez el caos y la presencia al caos es el conocimiento de otro orden de cosas. Finaliza aquí el episodio 10, La observación de sí, del libro La realidad del ser. Muchas gracias por haber escuchado.